Bueno amigos, pues aquí estamos una vez más pescando con carnada viva. Estamos usando hoy unas sardinas. Estoy usando dos varas largas y estoy desde una playita desde la bahía de Tampa. Pues probemos a ver qué tal. Pareció ver una picada ahí. Lo que hay mucho ahora son movimientos de truchas, así que esperemos a ver qué tal. Qué hermosa trucha con carnada viva. Hay que soltarla, amigos. Lamentablemente hay que soltarla. Chopito, ¿ok? Ahí está. Sigamos probando a ver qué tal. Pasa amigos, un detalle muy fundamental sobre la pesca de estas truchas, pues cuando están pescando con carnada viva no esperen el jalón. Lo máximo que ellos hacen es que doblan la vara un poquito, o si no se quedan comiendo en el mismo lugar. Cuando eso pasa, ya que son muy comelonas, pues mira, ahí está. Pues cuando ustedes ven la vara, ya
la puntera, dándola así un poquitico, pues ahí mismo tienen que darle ustedes el jalón. La otra también. Es lo que les digo, solo me mueven el puntero. Miren amigos, un parguito. Pues esto es un parguito raicero. Está fuera de medida, así que hay que soltarlo. Mírenlo, ahí está. Sigamos amigos. Pues recuerden que hoy estamos pescando con green bass o sardinas. Muchos lugares lo conocen como sardina, otros lugares como green bass. Miren amigos, pues desde la playita esta de aquí, de la bahía de Tampa, pues estamos acabando hoy. ¿Okay? Sigamos a ver qué tal. Ahí está.
buena chopa, pues recuerden que esta no tiene medida mínima.